Sin capturar se encuentran los responsables del asesinato del ganadero El Paisa. Este hecho, que quedó grabado en cámaras de seguridad, se puede ver cómo los 5 delincuentes ingresan vestidos con chalecos falsos de la SIJÍN a dicho predio para hurtar. La víctima, al tratar de defenderse, apuñaló a uno de ellos, quien fallece en el lugar. Este hecho ocurrió en días pasados en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con las identidades de los responsables del homicidio de José Alonso Bermúdez, propietario de una parcela ubicada en Aguachica, ultimado a bala en medio de un hurto. El crimen, que quedó grabado en cámaras de seguridad, ocurrió el pasado 3 de octubre. En las imágenes se puede apreciar el momento exacto cuando llegan al predio 3 delincuentes. Uno de ellos estaba vestido con una falsa chaqueta de la Policía Nacional y junto a sus cómplices intimidan al hombre de la tercera edad, quien al reaccionar a este hecho hiere con un cuchillo a uno de los bandidos. En el enfrentamiento, la víctima recibió 2 impactos con arma de fuego y luego los maleantes se marchan del sitio, dejando malherido al paisa, quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció, ya que la bala le comprometió un órgano vital. El delincuente herido, identificado como Luis González Bermúdez Rodríguez, falleció en el lugar de los hechos. Peritos judiciales de la SIJÍN realizan las exequias necesarias para prontamente dar con la captura de los homicidas. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.